Hola, muy buenos días. Sean todos muy bienvenidos a nuestro octavo Chef Talks del año 2020. Charlas desde la pasión, cocineros y chefs, pasteleros también y pasteleras, que nos cuentan su quehacer, su día a día, su inspiración, ingredientes, formas de cocinar, formas sustentables. Ha sido un grato viaje este primer semestre de Chef Talks, así que gracias a todos por la asistencia. Bienvenidos. Sí, recordarles antes de comenzar que tenemos una pequeña encuesta en el chat, que por favor la contesten cuando termine nuestra presentación, porque nos ayuda a mejorar día a día en cómo hacer este traspaso de información que es tan bonito, que nos une a todos, que es la comida alrededor de la mesa y la forma de pensar. En esta oportunidad, en este Chef Talks octavo del año 2020, tenemos un gran expositor, tremenda persona. Tremendo cocinero, apasionado. Tengo el honor de conocerlo y de haber trabajado con él. Osvaldo Mella es un cocinero que yo lo definiría muy preocupado del detalle, muy preocupado de respetar el producto y de respetar todo lo que está alrededor de un producto. Vale decir, la economía circular, la sustentabilidad, el saber cómo sacar el mejor provecho nutricional, de sabor, de colores, etcétera, y entregarlo a sus clientes, a sus comensales. Bueno, sin más, quiero dar la gran bienvenida al chef Osvaldo Mella. Adelante. Muchas gracias, Alan, por la intro. Gracias a Duoc por el espacio, igual a todos los que están involucrados, a todo el equipo que está detrás. Muchas gracias. Bueno, sí, como dijo Alan, soy un cocinero. Lógicamente, tengo 32 años. Tengo 32 años y soy titulado también de Duoc UC. Cuando la carrera de gastronomía internacional estaba en San Carlos de Apoquindo. Soy de la promoción del 2011. Paso por hoteles, lodge y restaurantes. También ex docente en Duoc y en otro establecimiento educacional. Miembro también por 2 años del Consejo de Titulados de la Escuela de Turismo en el área de gastronomía internacional. Y actualmente soy chef ejecutivo por Compass Group en la cuenta Food Plus. El inicio un poco del camino. Ayer nos reíamos un poco con Alan de esta foto, de que esta foto no se puede presentar con formalidad. Y ahí estoy zampándome un tocomple. Desde ahí habré tenido unos 6, 5 años aprox. Y siempre la comida fue gran parte de la vida mía. Siempre me gustó comer, siempre me gustó comer rico, etc. Como ahí pueden ver también en el matrimonio de mis padres, yo haciendo su brindis y yo con algo en la mano que ya no existe porque está en mi boca. Siempre comiendo de chico. Y me gustaba mucho la comida. Con el crecimiento, pasando, cierto, por el colegio, llega un momento en el cual uno empieza a pensar qué hacer en su vida. Y yo, saliendo del cuarto medio, iba en un camino completamente distinto a lo que esto compete. Iba por un lado mucho más matemático, a lo mejor un poquito más científico, o intentando creerlo en ese momento. Pero luego llega el momento de tomar la decisión después de pensarlo y después de lamentablemente invertir dinero mal gastado en un preuniversitario. A la mitad del año les dije a mis papás, por consejo de mi hermana, que al final lo más probable es que la cocina era lo mío. Y tomamos la decisión, digo tomamos porque mis viejos fueron los que me ayudaron a lógicamente a ver y con las lucas que ellos podían también, etcétera, acceder a algo. Y lógicamente nos daba con Duoc. Y tomamos la decisión de Duoc por un tema súper importante que era, uno, la práctica anual, laboral, ¿cierto? Todos los años una práctica. Y también el tema del idioma, el idioma anualmente, un programa de inglés súper riguroso y también con opciones optativas. Dentro de estas prácticas anuales, ¿cierto? Es súper importante destacar todas. Yo creo que la primera fue por Ostra de Azúcar, un restaurante netamente chileno, netamente sabores súper tradicionales en pleno centro de Santiago.
donde el producto era lo importante y el sabor principal era lo importante. La calidad del producto era muy, muy bueno, todo fresco, tenían piscinas con moluscos, con sus ostras, y también llegaban camionadas de pescado fresco que allá mismo fileteaban, se porcionaban y administraban. Ahí yo aprendí mucho todo lo que es pescado y marisco, básicamente la raíz la aprendí ahí. Pero sí, es un restaurante muy tradicional donde, como pueden ver, no hay mucha presentación un poquito actual, es como súper tradicional, muy abundante, todo muy rico, salones súper antiguos, casones antiguas. Este restaurante sufrió un incendio luego, al par de años después, y creo que ahora hay uno en Providencia. No sé si este sigue, creo que igual sigue. Mi segunda práctica fue en el restaurante Brick, en el Radisson, ¿cierto? En el Radisson, que actualmente es el Hotel NH Collection. Una cocina liderada por el chef Frank Dudonné, muy francesa, con tintes orientales, tintes súper de autor, muy interesante, muy exigente. Pasé por todos los turnos, donde también mentores como Carlos González, que era subchef en ese entonces, y Cristian, que era el maestro de cocina, que actualmente es uno de los dos postulados que ha tenido Chile como para el Bocuse d'Or. Muy grandes mentores, pura admiración para ellos, aprendí mucho ahí. Y aprendí también este trabajo arduo, lógicamente, que hay que estar parado muchas horas, salir de tarde, etc. Pero siempre esta adrenalina del servicio fue lo que me mantuvo ahí. Luego pasa mi práctica por NH, donde fuimos alumnos en práctica, que en ese tiempo estaba Alan. Y de ahí voy a volver, porque ahí hay otra historia con NH, entonces voy a volver después. Luego vienen todas las prácticas internacionales, ¿cierto?, que Duoc tiene disponible. ¿Cierto? Y en ese momento, dentro del abanico, para nosotros, México fue la opción. Era lo que más acercaba a nuestro presupuesto familiar y también súper interesado de conocer productos y cultura gastronómica, ¿cierto? Que acá en Chile no se puede encontrar netamente, súper regional. Me tocó la oportunidad de hacerlo en el hotel Iberostar Quetzal, ubicado en el sector de Playa Car, sector hotelero de Playa Car, en Playa del Carmen, súper cerca de la Quinta Avenida, súper cerca de todo el comercio, de todo lo turístico. Y es ahí, como pueden ver, en ese edificio blanco atrás de la foto, la cocina central, que tiene cuatro pisos y abastecía a todo el hotel, un hotel que atendía a 3.800 personas en su totalidad, y tenía desde panadería, carnicería, pescadería, un área de mise en place gigantesca, un commissary, una recepción y sanitización de materias primas, todo el estándar de calidad al día, con gente capacitada y invertían mucho en la capacitación de su propio personal, ya que en México la situación educacional es muy distinta a la nuestra. Ahí pueden ver, por ejemplo, estos restaurantes Las Palapitas, ¿cierto?, que daban el desayuno cerca de la playa, maravilloso. También estaban estos restaurantes un poquito más temáticos, donde habían conceptos franceses o europeos, italianos, había un teppanyaki japonés metido entre medio también. Este hotel sufrió una remodelación a los 5 años luego de que yo volví a Santiago y terminó siendo con menor cantidad de restaurantes, pero albergaban mayor cantidad de personas. Ahí pueden ver el buffet italiano, era un restaurante que tenía un buffet frío, garmanyer precioso, todo producido ahí, nada comprado, todos hacían ahí las terrinas, los carpachos, etc. Y luego estaba este menú de carnes o pastas que se hacían a la minuta y todos los chefs muy, muy dispuestos a trabajar con uno. Yo pasé muy buenas experiencias en México, no tengo nada que quejarme. Así como también tuvimos la oportunidad de descansar un par de días entre medio y también al final, y la oportunidad de conocer, y esto quiero enfocarme un poco, porque al final nosotros como cocineros vamos
aprendiendo mucho probando cosas. Aprendemos mucho comiendo. Y puede sonar un poco goloso, puede sonar un poco, no sé, extraño, pero es muy importante abrir nuestro paladar y sentir cosas nuevas. Y eso pasa cuando uno viaja. Uno siente cosas que nunca ha sentido. Y en México nos tocó con uno de mis mejores amigos del alma, el Carlito, ¿cierto? Nos fuimos a Taxtal con mi actual señora también, Nicole, a esta Taxtal donde había una bicicleta, una cama, que podría ser inclusive hasta una hamaca, como ven ahí, y un desayuno, y creo que era muy barato, estamos hablando de 3.000, 4.000 pesos al día, y era maravilloso. Y básicamente con esto pudimos conocer ruinas mayas, en este caso fuimos a Chichén Itzá, estuvimos en Tulum, ¿cierto? Y en cada lugar, en cada camino donde se paraba en el camino, probábamos guisitos distintos, ¿cierto? Tortillas de distintos colores, distintos maíces, con distintos sabores recién hechos. Es increíble la experiencia, una cantidad de productos que en Chile no se encuentran, o en ese tiempo también no se encontraban. Ahora yo puedo encontrar tamarindo a lo mejor congelado, Jamaica también puedo encontrar, pero tomate verde siempre ha sido un tema en Chile, y una infinidad de ajíes y chiles, especias, etc. Ahí estábamos con mi actual señora. Luego llegando, y aquí quiero volver a NH, llegando, se me presenta la oportunidad de volver con trabajo, luego de la práctica, en NH como parte del equipo de subchefs que tenía Alan en ese entonces. Alan era en ese tiempo chef del Hotel NH, que está en Condel. Y bueno, llega un momento en el cual al volver, tuve que hacerme un poco cargo, siendo súper joven, de algunos turnos y servicios del restaurante, y en el cual se aprendió mucho. Un hotel, un poco de hotel escuela, donde pasaban practicantes como en bloques, ¿cierto? Por el año, 3 veces al año, y esto hacía que teníamos que volver a enseñar a todos los chicos, y era una cosa súper interesante, súper entretenida. Pero tal vez un poco también bastante cansadora, porque como que estar enseñando a full cada 3 meses, porque es partir de cero. Entonces era un desafío súper constante, pero súper entretenido. Ahí ustedes pueden ver, era la trilogía de mariscos que se servía. Era un bisque de camarón, ¿cierto? Con un ostión crocante, o sea, perdón, con un raviol crocante de ostión, ¿cierto? Que se hacía en hoja de arroz. Y un ceviche mixto, que en este caso tenía corvina, pulpo, palta, ¿cierto? En el tiempo en el que yo estuve, estamos hablando principios del año 2010, perdón, 2011 al parecer. Alan había recién lanzado su carta, estaba súper, súper, ¿cómo decirte? Estaba súper en revistas, lo iban a ver de cierto al hotel, entonces teníamos esa presión un poquito de estar siempre haciendo cosas nuevas, teníamos muchos eventos, etc. Entonces aquí hay platos clásicos de esa época que eran como los bestsellers, por así decirlo. Banana tres leches, había un salmón con tancato y chapalele, anteriormente vieron, era un queso de cabra que era, no me acuerdo de la zona en este momento, después de hablármelo, que estaba panado en hongo seco. Era como súper entretenido trabajar ahí, y en ese momento muchos de los menús diarios o este menú ejecutivo que ofrecen los hoteles quedó bajo, no mi cargo, pero sí como que yo era el que veía que había en la cámara, con qué podíamos jugar, etc. Ese era un poquito más libre, y es ahí donde quiero entrar, porque la creatividad siempre ha sido como mi piedra a tope. Siempre he llegado en un momento en el cual he decidido como partir de algún lado por un tema de oportunidad también, y luego de 3 meses de una temporada espectacular en NH como subchef, cosa que cuesta contratar. Es muy difícil contratar gente en NH, y Alan, bueno, tuvo que aceptar mi decisión de partir, lógicamente, porque se me dio la oportunidad de ir a un hotel en otra parte. Y esta fue mi este era como cumpleaños, la despedida, el cumpleaños de alguien más, y como mi despedida fue el último día también donde yo estuve con los chicos.
Y ahí hay personas que igual han seguido en el rubro, hasta el Ale Pérez, que es el subchef de la Brasserie de Héctor y Frank, o de Frank y Héctor, Juan Manuel Salinas, que Juan Manuel es el subchef del Tiramisú, Salvador, que también pasó por NH, es el actual subchef de Mandarín Oriental, subchef pastelero, y muy buena escuela, a eso es a lo que me refiero. Josefina con su emprendimiento de chocolate Merquén, y Carlita Huenchul, que actualmente está en la Patagonia en el Explora. Redes, ahí estamos en la Gala Bastien con Alan. Nosotros participamos de la producción de esa gala y luego fuimos invitados. Estábamos recién titulados y esa fue la última semana antes de partir al cajón. ¿Por qué digo el cajón? Porque, bueno, la oportunidad de hacerme cargo de la cocina de un hotel se me dio en el cajón del Maipo, en la localidad de San Alfonso, en el Santuario del Río. Es un lodge, ¿cierto? El primer lodge en Chile en certificarse como lodge de lujo en Santiago, en esa zona. Y habitaciones, cabañas, spa, piscina y una cocina súper tradicional que llegamos nosotros un poquito como con toda la pachorra, con todas las ganas a cambiarla y al final tuvimos que quedarnos, ¿cierto?, con la tradicional. No hubo caso, pero al final igual se aprende mucho, fue muy entretenido igual. Se aprende, gente muy querida en la zona. Yo estuve un periodo de casi 2 años a cargo de la cocina y luego tomé la decisión de irme. Por, como les comentaba anteriormente, un poquito de toques creativos. Y me fui a la competencia. Pero bueno, en esa casa vivíamos nosotros. Y quiero recalcar esta casa porque esta casa trae muchos bonitos recuerdos. Porque nosotros también trabajábamos con muchos alumnos en práctica en temporada. Como ustedes, alumnos, deben saber, ¿cierto? En las prácticas, si vamos a viajar, necesitamos un lugar. Entonces, el Cajón del Maipo, al estar retirado de Santiago, no podían estar viajando todos los días y se facilitó esta casa donde vivíamos nosotros, pero también habían otras habitaciones donde los chicos compartían y tenían su privacidad, pero también se hacía esta buena onda dentro de la casa y puro cariño con la gente que pasó por ahí. Y hablando de la competencia, Observatorio Pailalén, queda casi al frente, pero arriba de un cerro, es un observatorio ya semiprofesional, es el más cercano a Santiago, aún funciona como observatorio y cafetería, no como restaurante. En ese entonces yo llegué como prospecto a su chef, porque quería aprender más aún, siempre es importante recalcar que siempre necesitamos estar buscando cosas nuevas. Y en Pailalén su gastronomía era un poco más osada y la propuesta tal era demasiado osada y solo estuvo un par de meses porque luego la cocina decidió cerrar porque no era a cuenta, no era a cuenta toda la logística que implicaba llevar a la gente a la punta del cerro, literalmente, hizo que la oferta, por muy maravillosa que haya sido, porque realmente lo era, al final un poquito como que terminamos buscando otro horizonte nomás. Ahí pueden ver platos, ahí está la versión del pastel de choclo. En ese entonces yo era subchef o prospecto subchef del chef Jaime Silva, que él vive en Viña, tengo entendido. Mucho conocimiento, él leía mucho, era un personaje muy culto, súper importante mantener todo, reconocer el trabajo de nuestros mentores a lo largo de nuestra carrera gastronómica. Un postre que era un raviol de vainilla relleno con frutillas confitadas, popcorn al lado, era un poquito como más entretenido, un poquito más conceptual la cocina que se hacía ahí. Luego ya también, después de este traspas, lógicamente, que cerró después de una temporada súper corta, yo llegué a Loch Andino El Ingenio. Loch Andino El Ingenio es un lodge también, lógicamente, como la palabra lo dice, pequeño, más pequeño que Santuario del Río, pero esto lo hace un poquito más exclusivo y lo hace también un poquito más difícil de llegar porque está al otro lado del río, queda más arriba aún en el Ingenio. Y aquí también estuvo un periodo de 3 años donde se trabajaba básicamente con lo que teníamos disponible.
Y también con lo que podíamos crecer en el entorno. Había mucho espacio, criaban corderos ellos como familia, la familia Ollanaa del Frugone, que eran los dueños son los dueños aún del Lodge, y también de la pastelería El Ingenio, o de la dulcería El Ingenio, que se llama así, perdón. Y ellos, al criar corderos, ¿cierto? Teníamos disponible y también mucho espacio en el cual podíamos tener huerta, y ellos sí tenían huerta. Y aquí llega el momento en el cual yo me acerqué un poco a lo que es el cuidado de la tierra para crecer tus productos para luego ocuparlos. Ahí está el proceso cordero al palo que se hacía para ciertas ocasiones, no era algo que se hacía todos los días, lo solicitaba el cliente. Y clientes que iban por fin de semana, por semanas o también en temporada de invierno. Nosotros trabajábamos con Eliski. Ahí hay una crítica brasileña que se llama Juliana Souza. Ella es la fundadora de Vallando con You. Es una chica que viaja y hace como su reporte, ¿cierto? O su crítica del servicio. ¿Y por qué muestro un helicóptero? Porque este hotel funcionaba en invierno con su temporada alta. Era Eliski. El Eliski para los que no puedan saberlo, junta dos palabras que es helicóptero o helicóptero y esquí. Gente que paga cierto paquete por un lugar cerca de la montaña para ir a esquiar a nieves vírgenes donde no hay acceso, ¿cierto? Pero que llegan en helicóptero. Donde en ese paquete también vienen guías especializados, donde también viene la comida, el alojamiento, todo el servicio. Estamos hablando de un servicio que es para no millonarios, sino que es como un poco más arriba inclusive. Clientes como Laird Hamilton, tuvimos clientes como Erik Henriksen, estamos hablando de CEO de la McLaren, estamos hablando de surfistas mundialmente famosos que iban una semana y daban estos paquetes. Ya empresas como Eliski Powder South o Andes Heliboarding son los que se encargan. Hay otras en Chile que también hacen estas operaciones. El Lodge trabajó con ellas dos mientras yo estuve en ese momento. Estando en el Lodge fue donde yo más reseñas, o donde comencé a salir en reseñas gastronómicas, revistas como La Buena Vida o Lobby, ¿cierto? Donde nombran una buena experiencia, respeto por el producto y productos frescos más que nada. Docencia. He sido docente en dos partes, en AIEP, que tiene como un poquito el ala de la Kendall College de Culinary Arts, que está en Chicago, y también en Duo QC. Y que también en Duo QC he tenido la oportunidad de dar un par de charlas en inglés con respecto a un programa que se llama Together for Success, que es experiencias ciertos de exalumnos con respecto a idioma para alumnos. Esto fue en Antonio Varas y también en Valparaíso. Luego, bueno, aquí al parecer. Al parecer, tengo un problema aquí con una slide, pero no importa, donde tengo una gran caída anímica, profesional, etcétera, que es mi vuelta a Santiago después de esta experiencia en el Cajón del Maipo, que es con respecto a la Barra Restaurant, que era un restaurante muy bien ubicado donde me llamaron a través de un chef amigo, como para hacer un partnership y abrir algo súper entrete, que la propuesta era bien entretenida, pero al final por temas logísticos y operacionales y de planificación también por mucha parte de los socios fundadores, ¿cierto? Que eran los que me contactaron, terminé yéndome a los 2 meses de abrir porque había un tema contractual que ni siquiera había contrato para nadie aún. Entonces nosotros como docentes en ese entonces, profesionales de la cocina, queriendo profesionalizar esto, no podemos permitir este tipo de mala práctica. Y debemos levantar la mano y denunciarla cuando la veamos, chiquillos, por favor. Actualmente, como vieron en el inicio, actualmente yo soy chef por Compass Group. Compass Group es una empresa de alimentación colectiva que tiene diversos contratos, ¿cierto? En salud, en industria, en minería, de origen inglesa. Muy seria, muy preocupada por la calidad alimentaria, como cualquier compañía de alimentación colectiva. Y esto ha hecho
un challenge para lo que es la gastronomía en sí, porque hay cosas que nosotros como chef nos gusta hacer que la calidad alimentaria de grandes contratos o muy masiva no lo permite. Pescados crudos, carnes crudas, etc. Entonces ahí hay un challenge súper interesante, pero que es muy entretenido. Compass Group es el creador de Food Plus, que es una área, ¿cierto?, de Compass, que está creada por Compass exclusivamente para un cliente, ¿ya? Que es un cliente que es el partner también de la alimentación de Compass. Compass le provee la alimentación a este cliente y este cliente es Google, ¿ya? Entonces, Food Plus es el área que alimenta, ¿cierto?, a las oficinas de Google. Esto hace que nosotros tengamos que estudiar mucho, estar súper atentos a todo lo que está pasando. Necesitamos tener ojo, necesitamos tener oídos a todo nuestro entorno y estar súper atentos a las corrientes gastronómicas y a las corrientes actuales realmente, sobre todo post-COVID. Ahí en la foto pueden ver, ¿cierto? Una especie de greenhouse o invernadero, ¿cierto? Esto es en la ciudad de Kirtland, ¿cierto? Donde ellos tienen un pequeño invernadero donde poder recolectar inclusive sus propias hierbas, lo cual lo encuentro maravilloso. Un poco de lo que hacemos para el TGIF o para cierto, para esta especie de celebraciones, ¿cierto? Que hacemos en la oficina para ellos. Esa hamburguesa que ven ustedes en un bagel con un huevo encima es vegetariana, está hecha con quinoa, con hongo. Intentamos siempre ser lo más adecuados posibles con el servicio. Esto también ha sido muy importante porque me ha dado la oportunidad de conocer otras oficinas, ¿cierto? En Nueva York, el servicio en la línea de Nueva York, por ejemplo, que es muy masivo, atienden a demasiada persona, mucha gente, muchos puntos de entrega, muchos puntos de distintas ofertas. Es increíble. Es increíble lo bien que lo hacen. Es increíble el estándar que se puede llegar a lograr. Ahí estoy en Seattle, en el Central Market, ¿cierto? De pescado. Y en la de la izquierda estoy en el Chinatown, en Nueva York, probando. Esto es lo más importante, chiquillos. Necesitan probar. La comida china de acá en Chile no sabe a la comida china que realmente cocinamos, ¿cierto? Necesitamos abrir nuestros paladares, estudiar, no solamente leyendo, no solamente viendo videos, no solamente escuchando al profesor, lo cual también es muy bueno, sino que necesitamos nosotros probar, mezclar. Turismo post-COVID. Aquí quiero hacerme un par de minutitos con respecto a esto, porque es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho. Muchos amigos, colegas están reinventándose y están intentando surgir como el ave fénix, ¿cierto? Desde las cenizas, literalmente. Y nosotros necesitamos ser parte de eso como cocineros que somos, ¿cierto? Entonces, hagan redes de contacto, hagan redes alrededor del país, ¿cierto? Que Duoc tiene distintas sedes alrededor. Contacten con sus compañeros que están en Santiago, en Concepción, que están en Valparaíso, ¿cierto? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cómo pueden ayudar ustedes mientras que están estudiando? O solicitar ayuda si también lo necesitan. Creo que es muy bueno. Se nos vienen tiempos difíciles, pero también súper interesantes porque hay un tema de challenge, hay un tema de desafíos por venir que necesitamos tomarlos como una gran oportunidad para hacer desde cero las cosas bien. Ya a esto me refiero con a esto me refiero con ver cuál es el futuro, ¿ya? ¿Por qué tengo esta slide? Menus of Change es algo que se empezó hace 8 años también,
y lo hace la Culinary Institute of America en conjunto con el Harvard Technology Health Institute, ¿cierto? Y es como definir la comida del futuro, básicamente. Y eso, porque hay unos rábanos en la foto, nos apunta porque la comida del futuro debiera estar basada en su mayoría en plantas. Y es aquí quiero hacer un gran paréntesis. Y es verdad, o sea, necesitamos cuestionarnos nuestra dieta, necesitamos cuestionar nuestros servicios, sobre todo ahora que tenemos la oportunidad. Yo en este momento estoy como oyente de esta charla que están siendo, de hecho, hoy día es la segunda sesión, súper interesante. Échale una mirada, tienen reportes, ¿cierto?, que son súper accesibles. Esto se organiza todos los años y es un evento de food service que en este momento se está haciendo online por la contingencia COVID, ¿cierto? Entonces, hay material y hay videos disponibles, ¿cierto?, de expositores, donde ustedes pueden aprender y un poquito expandir su conocimiento, no solamente en lo culinario, sino que también en afrontar desafíos que a nosotros se nos van a presentar siendo cocineros. Y eso es súper bueno tenerlo claro, chicos. ¿Por qué tengo un vaso de cerveza casi a las 12 del día? Porque la autogestión para mí es algo muy importante. Nosotros como familia fabricamos nuestra propia cerveza, así como también tenemos nuestra propia huerta en casa. Intentamos también ser lo más sustentable posible. Intentamos compostar también en casa dentro de muebles que tenemos. En este momento la huerta está plantada, nos falta espacio, nos hemos dado cuenta que consumimos mucho, que regalamos, que llega mucha biodiversidad, que llegan pajaritos, que llegan abejas, que llegan mariposas, que mi hijo crece en un lugar donde él puede reconocer una verdura, una fruta, una hierba de chico. Y para nosotros eso es impagable. Y creo que este es el gran camino que necesitamos tomar. Uno de mis grandes sueños sería tener algo y yo producir desde cero todo, inclusive hasta la cerveza. ¿Por qué no? ¿Por qué no hasta mi propio gin? Hay gente que lo está haciendo. ¿Por qué no? Atrevámonos, chiquillos. Antes de empezar esto, tuvimos una pequeña conversación con los chefs del equipo de producción de acá. Y esto del COVID, ¿cierto?, nos dejó mal parado a todos, pero lo bueno de los cocineros es que nosotros reaccionamos rápido, porque la cocina es de reaccionar rápido, la cocina es adrenalínica, la cocina es, todo es para ayer, y eso lo aprendí de todos los chefs con los cuales trabajé. Entonces, si yo no me adapto rápido, la máquina me va a comer. Tenemos a restaurantes como Alinea, a restaurantes como Noma, que de un día para otro cambiaron su menú, siendo estrellas Michelin, siendo San Pellegrino, números altos siempre, haciendo delivery, teniendo menú de hamburguesas con queso, pero todo basado en un producto de muy buena calidad. Y eso es lo que importa, básicamente. Ese es del año 2016, cuando nos cambiamos del cajón del Maipo, nos vinimos a un departamento mientras, pero también cultivábamos nuestras cosas en el mismo depa. Lo que sea, se puede empezar a crecer en tu casa. Eso es lo que tenemos actualmente. Esta es una foto de hace aproximadamente un mes atrás. Ahora está un poquito más ordenada y también la que está en el fondo derecho está un poquito más grande, ya está todo más crecido. Aquí es donde nosotros compostamos como familia. Son dos muebles que hacen la labor donde adentro hay lombrices y no genera olor. Y aparte, no solo decorar, hemos reducido nuestra basura en un 50%. Si nosotros tomamos el número real de comida que se va a la basura, y no solo comida, sino que scrap o cáscara o etcétera, es demasiado. Necesitamos bajarlo de alguna forma, necesitamos ser más conscientes. Tener una huerta no solo implica ayudar a la tierra, sino que también implica mejorar tus costos. Sacas solo lo que necesitas, sacas fresco en el día, minimizas tu espacio en refrigeración. Es un win-win por todas partes. Más aún si yo puedo compostar lo mío.
Pasando un poquito ya ya como para cerrar un poquito ya al final, Raíz Casa Atelier es el emprendimiento que tiene mi señora. Yo la ayudo en este emprendimiento, que son clases de cocina online en este momento. Lógicamente empezamos en la casa, ahora online, plant-based, todo basado en plantas, súper interesante, es muy entretenido, energía muy buena onda, la gente está siempre detrás. Así que si tienen interés, síganle, échenle un ojo. Me pueden buscar también por LinkedIn o en Instagram. Bienvenidos de compartir cualquier experiencia que ustedes estimen conveniente. Y muchas gracias a Duoc, a Alan, a Bárbara, a Gabriel, a todo el equipo. A todo el equipo y por el espacio, básicamente. A Duoc también por elegirme como consejero de titulado, lo cual igual es súper interesante porque tenemos reuniones 2 veces al año donde ellos nos piden feedback de cómo creemos nosotros como titulados en el medio, que la gente puede obtener o mejores conocimientos dentro de Duoc o qué herramientas, ¿cierto?, son necesarias en estos momentos. Y ha sido súper interesante. Eso, yo a Duoc le tengo mucho cariño, no solamente porque fue mi casa de estudio en la educación superior, sino que porque ahí también conocí a mi polola, novia, actual esposa, con la cual tenemos un hijo que va a cumplir 3 años en octubre. La cocina, como yo a todos se lo he dicho, a todos mis alumnos se lo he dicho, me lo ha dado todo. Así que, ¿cómo no amarla? Y espero, chicos, que les haya servido. Y eso, gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, Osvaldo. Tremenda presentación. Sin duda ha sido un privilegio para nosotros tenerte en este Chef Talks, que es la cara visible de lo que quiere proyectar la institución, más allá de demostrar a distintos chefs que la están rompiendo o que están siendo un gran aporte a la gastronomía en Chile, sino también hacernos cargo y presentar a nuestros titulados, que también están haciendo un gran aporte a la gastronomía de nuestro país, que tanto necesitamos. Así que, de verdad, gracias a ti por la presentación. Ha sido, de verdad, un viaje muy, muy entretenido. Y a decirle a todos los asistentes que no se vayan de acá, que ahora viene la ronda de preguntas, pero recuerden, por favor, contestar la encuesta que tenemos puesta en el chat. Así que ahora dejamos en voz en off a don Gabriel Pinto, docente de la sede de Concepción, para que vaya con la ronda de preguntas contigo, Osvaldo. Así que adelante, Gabriel. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, gracias, Gabriel. Súper, mira, muy entretenida tu presentación, muy, muy divertido el concepto que tú trataste de abordar. Y hay muchas preguntas que se dirigen a ti, y entre hay una de Maru, nos escribe, y nos pregunta, ¿qué te motivó a estudiar esta carrera? Si bien nos contaste algo de que siempre te gustaban los tocomples y todo eso, y que ahí, guiado por tu hermana, un poco te hizo Sí, el juego psicológico sí. para poder hacer el cambio, pero la motivación así que te llevó como a tomar la decisión y decir, pucha, esto es lo que realmente quiero. Muy buena pregunta, gracias Maru. A ver, cuando yo estaba en la educación media, mi mamá entró a trabajar y esto hizo que ella llegara tarde. Normalmente cocinaba mi mamá siempre cocinó muy bien, como toda mamá, yo creo. Y esto hizo que mi papá tomara como un poquito en la semana esto de intentar cocinar para 2 días, ¿cierto? O empezar a planificar. Y en este camino me empecé a interesar en cocinar cosas distintas porque mi papá no cocinaba lo tradicional que cocinaba mi mamá. Entonces entre los dos se empezaron a complementar entre lo tradicional y lo no tradicional. Entonces estamos hablando de hace 15, 17 años atrás, mi papá hacía, no sé, curry, ¿cachai? Mi papá hacía comida oriental o se iba como un poquito a lo mediterráneo. Y mi mamá, lo chileno, delicioso siempre. Entonces ahí empezó esto y yo, por ayudar un poco a esta variedad, me di cuenta que empecé a sintonizar mucho el canal El Gourmet en ese entonces. O sea, llegaba del colegio y prendía El Gourmet en vez de llegar a estudiar. Y yo no me di cuenta de eso hasta que mi hermana me lo dijo. Ahí está como la vuelta o el caldo de cabeza.
que al final terminó dando este por sí, ¿sabéis qué? Tengo que estudiar esto. Súper, yo creo que todos los que llevamos un tiempo en la cocina era como el canal insignia, llegar a ver a Sumito, a Sumito, a los Aldo Gross, a Liwao. En ese entonces estaba había un español, me acuerdo, Fernando Troca. Sí. Una infinidad, te los puedo nombrar a todos. Me lo sé, aprendí mucho y de hecho esto hizo como una especie de... Yo nunca pasé por un colegio técnico, siendo que muchos compañeros míos sí lo hicieron. Entonces, cuando ellos llegaron, ya tenían las técnicas finas desarrolladas, el corte, la medida, etc. Y yo no tenía la técnica de corte, pero sí intentaba llegar luego a... Y era solo un tema de práctica, básicamente. Mira, qué buen pase me acaba de dar porque tengo otra pregunta, esta vez sí es anónima, y me preguntan, estoy en un colegio de especialidad, más vale decir un liceo técnico o algo así, que tiene la carrera de gastronomía, ¿cierto? Y preguntan si tú recomiendas seguir con esta carrera desde un poco del liceo o la educación un poco más pequeño. A ver, yo no he tenido la oportunidad de hacer clases en liceo. Sí tuve la oportunidad de hacer clases en IEP. Y también en Duoc. Yo creo que siempre, si te gusta, tenés que seguir lo que te gusta, básicamente. Yo nunca voy a dar un consejo por lo económico, a lo mejor, de que, oye, sabéis que no hay pega, esto del COVID nos está dejando sin pega. Yo tengo la suerte en este momento de estar trabajando desde la casa, soy un bendecido, pero tengo claro de que en cualquier momento lo puedo perder, ¿ya? Y nosotros como cocineros tenemos que ser súper claros de que nosotros tenemos dos manos, tenemos una cabeza y tenemos pies para mantenernos en pie para cocinar. Y nosotros podemos reinventarnos de las formas que queramos, ¿ya? Es solo hambre por hacer más, hambre por conocimiento, hambre por querer siempre superarte a ti mismo, nunca el de al lado. Yo creo que hay un tema súper propio de uno. Si a ti realmente te das cuenta que no te está gustando la cocina, porque te tiene que gustar, porque son jornadas largas, extenuantes, etc. Y te tiene que gustar. Y creo que si te gusta, dale, vos dale, siempre. Pero el fruto de tu trabajo, yo creo que si juegas bien, puedes llegar a lograrlo. Igual es súper importante formalizar el conocimiento en estos tiempos, sobre todo. Siempre te voy a recomendar habla inglés, lo mínimo que tienes que hacer es hablar inglés. Un chef necesita por lo menos hablar dos idiomas. ¿Por qué no tres? ¿Por qué no cuatro? ¿Ya? Está solo en nosotros, chiquillos. Igual estoy súper de acuerdo con todo lo que socialmente es necesario, sobre todo en la educación, pero también uno debe ser responsable con uno mismo, creo yo. Súper. Mira, también nos pregunta Diego, ¿cuál ha sido la mejor experiencia de trabajar en este rubro? ¿Te gustaría el día de mañana tener tu propio emprendimiento? Y si es así, ¿qué te gustaría tener? ¿Tu propia cocina en Chile o emprender en otro país? Cuéntanos un poco cuáles son tus miras a futuro. Emprender en otro país... Lo he pensado muchas veces, igual. La sangre tira, la tierra tira también. También lo he pensado muchas veces. Creo que pensar a futuro, tan futuro, hace un poco mal porque genera ansiedades que son innecesarias. Creo que es súper bueno ver el corto plazo primero, siempre una meta a corto plazo primero. Si me gustaría tener algo propio, claro que sí, me encantaría. Y me encantaría que fuera completamente autogestionado, donde pudiera inclusive hasta, no sé, hacer mi propio, como les te comentaba, mi propio gin o mi propio whisky. Si ya puedo hacer mi propia cerveza, ¿por qué no? Siempre la pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer tu propio queso? ¿Por qué no cultivar tu propio hongo? Etcétera. A eso es a lo que me refiero. Esa es como mi búsqueda un poquito. Nunca he intentado ser como un chef reconocido porque, no sé, porque lo he intentado buscar. No, al contrario, siempre he intentado intentar ser autosustentable, la autogestión. Lógicamente, yo estoy trabajando, tengo un trabajo formal, donde voy a cumplir casi 4 años en octubre.
Pero eso puede cambiar en cualquier momento. Es súper importante tener claro que uno puede trabajar en cierta parte, pero su oficio lo tiene en uno. Claro. Mira, y súper importante también nos preguntan anónimamente que si tú crees que tener un buen manejo del nivel de inglés te ha permitido posicionarte de mejor forma en funciones generales de tu trabajo. No sé si posicionarme, pero sí ayuda bastante, obvio. Yo creo que un chef debe ser íntegro en todo aspecto. Un chef debe saber no solamente cómo cocinar, sino que debe saber cómo planificar, debe saber cómo costear, debe saber cómo resolver un problema, debe saber cómo presentar una solución y también debe, si tiene clientes, porque no solo me ha servido en mi actual trabajo, sino que en todos mis trabajos anteriores yo estoy ligado al turismo en México, en los hoteles del Cajón del Maipo y siempre, siempre tuvimos clientes de habla inglesa. Y siempre fue una herramienta. Yo tengo la suerte de hablar inglés desde muy chico. Ya tuve, no sé por qué, no sé por qué siempre tuve la facilidad de hablar inglés y en el colegio tuve una profesora que me ayudó mucho, me acuerdo que se llama Brigitte Keller, seca, ella era canadiense. Pero tampoco lo atribuyo a netamente su educación, como que a lo mejor me gusta la música en inglés también, entonces es un contexto de cosas. Y siempre el poder comunicarte para dar una respuesta o para solucionar un problema de una persona que no habla tu idioma, siempre va a ser un plus. ¿Cierto? Entonces yo siempre voy a recomendar, si necesitan hablar inglés, si usted habla inglés y es un buen cocinero, el camino se va a ir dando solo. Sí, de hecho, en ese sentido es súper fácil, o sea, no sé si tan fácil, pero uno al estudiar cocina como que indirectamente va aprendiendo, por ejemplo, el francés, que hay muchas Exacto. palabras que son del francés, que te ayudan a la pronunciación. Entonces, te se hace un poco más fácil quizá este idioma por lo general por un tema de matriz. Y obviamente el inglés sabemos que es un idioma que hay que manejar internacionalmente, que te va a ayudar mucho. Claro. Por Mira, también ejemplo, nos yo con. pregunta, dígame. Sí, dale. No, 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 que No, yo con dale. el francés, yo con el francés me gusta mucho, intento pronunciarlo lo mejor posible, pero me cuesta mucho comunicarme en francés. Es muy difícil para mí el francés, igual que el portugués. Ah, portugués, sí. Bueno, igual si se da la intención de practicarlo, se dice que el francés y el portugués son idiomas que tienen palabras muy parecidas al español y que si bien puede que sea un poco más simple el poder entenderlo y manejarlo, ¿ya? Mira, nos pregunta también Bastián, ¿qué opinas tú de la tendencia de trabajar solo con productos nacionales? ¿Con qué fin? Obviamente con el fin de evitar un poco la huella de carbono. Claro, no solo eso, cuando nosotros nos siempre, a ver, cuando nosotros nos balanceamos un poco hacia lo local, hacia lo estacional y lo, por ejemplo, lo made in Chile, siempre vamos a estar apoyando a nuestra economía y es un win-win para todos, lógicamente. Hay muchas compañías y empresas y emprendimientos también ahora que hay un mix de productos muy variado y muy bueno en Chile en este momento, que no tiene por qué envidiarle a nada importado. Tal vez en volumen ahí estamos cojeando un poco, pero nosotros no solamente ayudamos al de al lado, sino que también ayudamos a nuestra propia tierra y con tierra me refiero a la tierra en sí, al suelo, ¿ya? A la biodiversidad, entonces como que a nuestra propia cultura. Yo siempre he determinado o he intentado comunicar que la cultura o la cocina, la gastronomía es una gran parte de la cultura, lógicamente, es arte, es sabiduría, porque viene desde, nos acompaña desde la historia del hombre, ¿sí? Entonces nos define como ser humano. La gastronomía, la cocina nos define como ser humano. Somos la única especie que cocina su alimento. Y si nosotros concientizamos ese consumo, al final vamos a lograr reactivar un ciclo súper beneficioso no solo para la tierra, sino también para nuestra economía. Entonces, como que nosotros, Chile, necesita dejar de ser no solo un país de materia prima, que tiene muy buena materia prima, pero sino que también necesita tener tecnología y tecnología alimentaria, creación de tecnología
alimentaria, así como lo hizo Notco con la Not Mayo o con la Not Milk, así como lo está haciendo Belay también con sus hamburguesas de análogos cárnicos, etcétera. Entonces, hay cosas que nosotros debemos levantar y apoyar también como cocineros nacionales que somos. Claro, entendiendo que también como cocineros tenemos que buscar la materia prima de mejor calidad posible, y si la tenemos cerca de nuestro lugar de Exacto, trabajo, mucho exacto, mejor. O sea, estamos exacto. levantando un terreno, un grupo de personas, dando valor y obviamente utilizando un producto de la mejor calidad posible. Exacto. Hablando de calidad, hablando de buen producto, hablando de reconocer este buen producto, también nos preguntan qué opinas tú de implementar en la enseñanza la alimentación a los niños a una edad muy temprana. ¿Y por qué te lo pregunto y te hago hincapié en esto? Porque, bueno, para la gente que te conoce, que conoce el trabajo que haces con tu esposa, la valoración del producto, de cómo se cultiva, de cómo crece, de que un niño entienda un poco qué es lo que es cada producto y cómo consumirlo, y teniendo en cuenta que tú tienes niños pequeños, que toda la cotidianidad va trabajando en eso, ¿cómo tú crees que esto ayuda a su enseñanza y cómo podríamos también implementarlo nosotros en un concepto mucho más grande? Está difícil, gracias. Siempre voy a recordar un capítulo de un documental donde aparece Jamie Oliver diciendo que hay niños que no conocen una berenjena, un tomate en su estado natural. Sí. Creen que las papas con ketchup es una ensalada, ¿cierto? Claro. O que están comiendo papa y tomate. Es que aquí pasa algo curioso, porque nosotros igual somos cocineros, en nuestras dos familias siempre se nos inculcó la cultura de la comida, y no me refiero del buen comer, no me refiero de comer rico, de comer rico algo, de la cosita rica del fin de semana, no. Me refiero a la cultura de la alimentación en sí, que sea nutritiva, una legumbre, ¿cierto? Harta verdura, harta fruta, siempre voy a recordar eso. Nunca faltó fruta, nunca faltó verdura, mucha, mucha verdura y mucha fruta. Y en nuestra casa también es así. Y sobre todo ahora que podemos cultivar, es súper importante que un niño entienda que toma tiempo, que no es que una manzana demora años para que el árbol crezca y aguante 1 kilo de manzanas. Entonces, cuando nosotros concientizamos desde pequeño a los niños con este consumo, vamos a ser más conscientes con el desperdicio. No puede ser que estemos botando el 50% de la comida que está en buen estado, se va a la basura. Es un crimen, es un crimen, es un crimen para los niños en África, es un crimen para todos. Entonces, no podemos nosotros dejar eso pasar. Y creo que la educación desde casa, desde lo más básico, como aprender a cómo alimentarnos, nos va a ayudar mucho a ser un poquito más conscientes, sobre todo en un futuro, porque creo que necesitamos serlo. Sí, de hecho hay varios informes y documentales que hablan sobre el tema de cómo el producto, por no cumplir con ciertos estándares muy pequeños, ya sea en su forma, no es apta para la venta, haciendo en cuenta que tiene todas las características nutricionales que uno necesita. Y solamente por Exacto. no ser bonita en su forma, no Exacto. cumple a la venta. O también Exacto. con la alimentación de estos productos, estas comidas que ya están con fecha de caducidad, de su mejor fecha a comer, teniendo en cuenta que podríamos ampliar ese tiempo un par de semanas, hasta un par de meses y tener igual un producto de buena calidad. No solo eso, también hay un El tema, manejar. exacto, también hay un tema ahí con donaciones de comida, en muchas partes se puede donar, creo que acá en Chile no hay como una ley que proteja, al contrario, la castiga. Entonces, como que, porque ¿quién se hace cargo si alguien se enferma? Verdad. Eso debiera estar regulado, ¿cachai? O sea, como que, ah, ¿y quién se hace cargo? Ustedes, pues, ustedes debieran hacerse cargo. Ese, ya, creo que ahí estamos al debe como región en general. Sí, de hecho acá en Conce estuve trabajando un tiempo con una agrupación que se dedicaba precisamente a eso, a ir a buscar productos que estuviesen en fecha casi a fin y poder usarla y darle un uso y no perderlas. Al final es un crimen. Mira, Francisco también nos pregunta, debido a la crisis del COVID,
¿Cómo nos podemos reinventar como cocineros? Y creo que es una pregunta que la hemos tenido en varios Chef Talk y Me que quizás imagino, me imagino. muchos estamos analizando y estamos pensando según tu visión. ¿Cómo crees tú que nos podríamos reinventar? Hay que ser súper consciente de dónde estoy yo, una. ¿Cuál va a ser mi público si es que quiero lograr algo, ¿cierto? Y en base a eso, creo yo, para reinventarte necesitas tener eso claro. Porque a lo mejor puedes tener una muy buena idea, pero si no hay nadie que te la compre o no hay nadie que esté interesado en esa idea, ahí hay un debe que tenemos los cocineros, como que cuando nosotros creamos un plato siempre estamos pensando en nuestra creatividad, en mi sabor, pero se lo van a comer, ¿cierto? Entonces yo tengo que ser consciente con eso. Y en base a esa necesidad, empezar a desarrollar. Así tú tienes un conocimiento técnico y eres creativo, necesitáis tener feedback, necesitáis tomar distintas opiniones y ver qué quieres hacer. O sea, si tú eres bueno en pastelería y a lo mejor todos están viendo pasteles, no sé, qué distinto puedo ofrecer, cómo lo voy a vender, ¿cierto? Sobre todo en esta época. Si lo van a ir a buscar, lo voy a ir a dejar, tengo esa logística, o qué otra cosa, si no voy a vender un bien material, a lo mejor puedo ofrecer algo virtual, no lo sé. Entonces, al final hay muchas aristas. Mira, qué interesante el tema. O sea, tenemos mucho, mucho de dónde poder sujetarnos, tomar y buscar nuevas opciones. Mira, también nos pregunta Jaime, según tu visión, estamos hablando ya un poco más a lo futurista y según la experiencia que tú también tienes en el rubro, ¿cómo ves el futuro de la gastronomía en Chile? Con todo lo que está pasando, con todo lo mediático, con todo lo que viene, con todo nuestro accionar. ¿Cómo ves el futuro? Así como, ¿a dónde apuntamos? Necesitamos, yo creo, es una visión súper personal, yo creo que necesitamos, porque yo no tengo la verdad para nada, eso se los quiero decir súper claro. Necesitamos ser, yo creo, conscientes de que va a costar y de que necesitamos actuar mientras más rápido posible, mejor. Hay que tomar lecciones aprendidas de otras partes que están abriendo. Hay que entender que el visto todavía anda suelto. Hay que entender muchas cosas para poder tomar una conclusión. Yo creo que siempre esto puede cambiar de una semana a otra. Entonces, cualquier cosa que yo te diga, a lo mejor me voy a poner en evidencia, ¿se entiende, no? Entonces, yo creo que necesitamos ser, estar claros de que es una situación única, de que está bien sentirse mal, O nervioso o ansioso, eso está bien, no estás solo, ¿cachai? Y cómo se viene el futuro, yo creo que siempre hay luz donde hay oscuridad, el equilibrio es lo base de la vida, siempre existen ambos. Y ser súper consciente de que tomar esto como una oportunidad es lo más cercano a algo bueno que puedes llegar a tener en este momento. O sea, lamentablemente yo puedo hablar de una situación súper beneficiada en este momento porque no tengo a ningún familiar contagiado ni fallecido. Lamentablemente hay un par de conocidos que se han infectado y que lamentablemente han perdido familiares. Entonces hay un tema ahí detrás que no es solo el turismo, no es solo cómo reactivar, hay un tema completo. Si me preguntan a mí, ¿cómo reactivar esto? Localmente, yo creo que es súper importante partir de local, jugar de local, acercarse a la comunidad y actuar, no podemos esperar. Y con actuar me refiero a sacar el miedo, no, tal vez no sacarlo de lo que venga, pero sí afrontarlo y aceptar que esto va a durar un poco, pero intentar hacer lo mejor posible. Mientras dure esto, y lógicamente después esto se va a reactivar de a poco, va a ser, lógicamente, todos los periodos de crisis luego tienen saltas exponenciales de oportunidades, de proyección, etc. Entonces, hay que estar atento también. Súper.
Mira, nos pregunta Victoria, algo que también tiene que mucho que ver con la contingencia que están viviendo no solamente los del rubro en cocina, sino los estudiantes. Y dice, hola, estoy estudiando gastronomía en un liceo. ¿Algún consejo para un aprendizaje online? Y otra, ¿qué recomiendas para llegar a ser un gran chef? Hay muchas recetas. A ver, yo es que la receta ahí, yo soy un enemigo, a ver, no enemigo, perdón, no quiero generar controversia, perdón. La receta es súper importante, la ficha técnica, sí, porque nos ayuda a costear, etcétera. La técnica es lo más importante, tu técnica como cocinero. Las recetas son pasajeras, las recetas pueden cambiar, las recetas son modificables, ¿cierto? Pero a lo que tú no puedes modificar es tu técnica como cocinero. Eso es primordial. Siempre preocuparse de la técnica del cocinero. Preocuparse del tiempo de cocción, de todo lo que implica una técnica dentro de un procedimiento que sea lo más cercana posible, que sea lo más metódica posible también. Las recetas, estudiar recetas o leer recetas sirve mucho porque también te abre un poquito la mentalidad cerrada que tenemos los chilenos, porque la tenemos así, nacemos así, porque es un país así. Y está bien, pero necesitamos ser conscientes de cómo poder abrirla. Si no tenemos la oportunidad de viajar, lógicamente, lo cual se entiende, cuando vayan a distintas partes de Chile también prueben, porque también los sabores cambian. Pero aquí el video creo que es la mejor opción, lógicamente, si no pueden o si están en este formato online. Videos hay buff por montones, pero siempre no solo vean, estudien los videos, tomen nota, sean proactivos con su aprendizaje. Ver un video no es aprender, tomar atención, absorber es aprender, ¿cierto? Entender de qué localidad es qué producto, etcétera. Yo creo que ahí hay una. Y la otra pregunta, Gabriel, ¿cuál era? Disculpa, ¿qué me El recomiendas para hacer un gran? formato online, cómo trabajarlo, ¿cierto? Cómo mejorar el tema de la educación online en cuanto a cocina y cómo ser un gran chef. Ah, ¿cómo mejorar la educación online en cuanto a cocina? Correcto. Ya, ahora entiendo, perdón. Educación online en cuanto a cocina, yo creo que ahí es challenging en muchos aspectos, porque podemos tomar la canasta de productos y guiarse en base a una ficha técnica, probar a distancia es muy difícil. Pero hay mucha teoría, hay mucha teoría, hay muchos videos, se pueden realizar videos, se pueden realizar mesas de discusión, ocupar el tiempo en aprender de lejos, igual va a ser provechoso. Yo creo que siempre el aprendizaje es bueno, ¿ya? Y necesitamos encontrar las ganas de hacerlo en estos momentos, lo cual es súper difícil, si yo entiendo, ¿ya? Súper. Pero es súper difícil y también es súper desafiante, ¿cierto? Para el profe también, porque es como, ¿cómo enseño algo que el chico al final tiene que probar? Entonces también ahí hay que desarrollar perfiles de sabor final, onda, no sé, creo que hay oportunidades también. Entonces. Ahí es súper importante. Yo una vez escuché a un chef decir que uno se debe ocupar, no estar Exacto. ocupado. Ya uno generar su ocupación, uno generar el querer hacer cosas y el proponerse cosas. Entonces quizá tiene mucho que ver con eso, con el querer uno estar ocupado y investigar y tratar de nutrirse por las de uno indirectamente a lo que te pueden entregar en otros sectores como educacionales o no. Yo creo que por ahí va un poco el tema. Entiendo. Lo otro que Y no. Diga, dígame. no, mi recomendación para ser un gran chef, yo no soy un gran chef, se lo digo al tiro. No, no soy. No, no. Ni pretendo hacerlo tampoco, ojo. Intento hacer una versión mejor de mí mismo cada día, ojalá. Y hay veces, hay días en los cuales retrocedo mucho, ojo. No siempre es el mejor todos los días, no quiero decir eso. Ya, que quede claro, pero yo creo que a mí me ha resultado para mí buscar lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me llena por completo. Yendo en busca de eso, siempre he encontrado respuesta.
Siempre voy a recomendar, si pueden viajar, si pueden ir a comer, si pueden hacer pasantías, hacer prácticas donde sea, si pueden conseguirse prácticas en el extranjero, mejor aún, y si pueden ya llegar a tener la oportunidad de ir a un restaurante con Michelin, hacer pasantía, o en San Pellegrino con pasantía, inclusive que hay en Chile ahora, que en mi época no lo habían, sean, siéntanse libres. O sea, yo creo que al final nosotros como cocineros siempre tenemos que estar en busca de más conocimiento porque la cocina evoluciona como va evolucionando el hombre. Súper, Es sí. como un, es como un, es como, no me quiero comparar con un médico, pero es como un poquito la labor, ¿cierto? Como de nunca parar de estudiar porque siempre salen bichos nuevos. Ahora sale un bicho nuevo, en teoría. Entonces también hay que estar siempre a la corriente, siempre estar atento a lo que esté pasando. Si queremos perseverar, lógicamente. Claro, como dice el dicho, para Gracias, ser el gracias. mejor, trabaja con los mejores. Claro. Exacto. Gracias, Osvaldo. Gracias, Gabriel. Osvaldo, últimas palabras de cierre para los invitados. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estimadísimo Osvaldo, tremenda, tremenda juego de preguntas. Gabriel, muchas gracias por el apoyo desde Concepción. Estimado asistentes, bueno, ¿qué quiere que les diga? Tenemos tema para rato. Chef Talk sigue el segundo semestre. Quiero agradecer a todo el equipo que nos ha apoyado durante todo este primer semestre: Beatriz, Bárbara Fedeli, Gabriel Pinto, tantos más que están también en back office. Despedir también a Osvaldo Mella, que ha sido tremendo expositor. Gracias por tus mensajes. Anotamos varias ideas. Es muy importante la sustentabilidad, es muy importante el respeto por lo que hacemos. Y ese es un poquito el mensaje y el espíritu de estos Chef Talks. Queremos dejar los invitados para que contesten nuevamente la encuesta, por favor, nos ayuda a mejorar. Y la noticia es que vamos a tener dos próximos Chef Talks las primeras 2 semanas de septiembre. Ya tenemos a Camila Fiol, tremenda pastelera, confirmado para el día 2 de septiembre. Durante agosto vamos a hacer un pequeño receso para que se ajuste el inicio del segundo semestre. Y el día 2, miércoles 2, 11:30 de la mañana, Camila Fiol en nuestro primer Chef Talks del segundo semestre de 2020. Así que muchas gracias por estar presentes. Me despido, Alan Callens, su servidor. Hasta luego.